Ahí sí estamos grabando. Ya. En el gráfico de la figura adjunta eh, representan, representan, bueno, está el revés Ya, las ganancias obtenidas por la venta de tortas en el Día de la Madre. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Muy importante. Ya. Uno, la función, la función que modela esta situación es esa. Ya. ¿Cuáles eran los componentes de una función? Acompañando el x, debemos recordar que estaba m, o la pendiente, ¿cierto? Que cuando era positiva iba así subiendo, como en este caso, y cuando era negativa va bajando, xd. Y eh, lo que está sin x es el coeficiente de posición, que era n, coeficiente de posición, que marcaba el lugar donde cortaba el eje y, o sea, a este eje y. O sea, si por ejemplo, si la función pasara por aquí, este número sería 6000, ¿cierto? Porque ahí está el 6000, ¿cierto? Entonces, sabiendo eso, podemos darnos cuenta que es falsa, porque aquí nos dice el coeficiente de posición que es 2000, o sea, esta función en la gráfica cortaría acá en el 2000, sería así. Y eso no es así, pues, pasa por acá. De hecho, en la función el coeficiente de posición debería ser 0, porque pasa por el 0, corta en el 0. Así que por eso la 1 es falsa, ¿ya? La 2, quedó claro por qué la 1 es falsa? ¿Ya el Isaac nomás está participando en esta reunión? Ah, no. Hay alguien más, hay alguien más. Ahí. un poquito. Ay. ay. Ay, ahora estoy participando. Ya, ya. Yeah, yeah. Bien. Si vendiera cinco tortas, ganaría 10.000. mil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que reemplazar. Por ejemplo, nuestra función. Eh, si nos damos cuenta, o sea, tampoco hay como que armar la función. Aquí iría como el 5. Cuando vendo dos tortas, por ejemplo, cuando vendo dos tortas, yo veo aquí y gano cuatro mil, ¿cierto? O sea, la torta está a dos mil pesos, esa es la conclusión. Cada torta vale dos mil pesos, ¿cierto? Cuando yo tengo tres tortas, pago seis mil. Cuando tengo cuatro tortas, pago ocho mil. Entonces, cuando tengo cinco tortas, va a valer 10 mil. Siempre sí, conciso. Así que está verdadera esta, ¿Ya? Y si vendiera el doble de tortas, la ganancia también sería el doble. Efectivamente sí, porque ya nos dimos cuenta, o sea, cuando tengo, es lineal esta función, es como uh, lineal, además no tiene coeficiente de posición, entonces efectivamente cuando yo vendo el doble de tortas voy a obtener directamente el doble de ganancias, ¿cierto? O sea, cuando vengo dos tortas, gano 4.000, cuando vengo el doble, cuatro tortas, gano mil, el doble de 4.000. Entonces la 3 también es verdadera. Por eso es 1 y 3, letra D. Ay, no, perdón, me preguntan por la falsa. <laughs> es terrible. Es la A, son las falsas. Y yo lo subrayé, voy a volver. Falsa. Eh, es la letra A, porque preguntan por las falsas. ¿ya? ¿Todo claro en esa pregunta? Sí, ya, va. ¿Para qué valor de x? La función f de x igual a x por x más 5 más 6 toma el mínimo valor. ¿ya? Si esta función fuera lineal, así, les voy a plantear dos cosas. Si esta función fuera así, una línea, ¿tendría mínimo? No. De hecho, esta cuestión vale infinito y más allá hacia abajo. Entonces no tendría mínimo. El mínimo sería como infinito. ¿ya? Entonces no tiene mínimo. Pero esta sí si tiene mínimo. Porque ahí si sí preguntan, por algo lo preguntan, porque tiene. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos fijamos en estas funciones como que, ah, pero esto no es cuadrática, pero si lo resolvemos, si multiplicamos esta cosa, x por x, da x cuadrado, y x por 5, da 5x, y esto más 6. Entonces, si es una función cuadrática y si tiene mínimo, ¿ya? Y tiene mínimo y no tiene máximo, porque está feliz el a acá, porque aquí está el a, que indicaba si estaba positivo. Es porque estaba feliz. Voy a ponerlo así como acá. Cuando A es positivo, está feliz. Y cuando el A es negativo, está triste. ¿Ya? Aquí es positivo, es 1. Acá hay un 1. Imaginario. Ese es A. Entonces, por eso está feliz. Es así la función. Entonces, por eso tiene mínimo. Acá, mínimo. ¿Ya? Entonces, me preguntan el mínimo. ¿Cómo yo sé el mínimo? Hay otras formas de saberlo, pero yo voy a mostrarles una y espero que la aprendan porque en realidad es bastante simple. Eh, voy a buscar la formulita porque siempre se me olvida. Eh, pero ustedes se la tienen que aprender. Ese mínimo está dado por el vértice de la función. Eh, ¿Y el vértice de momento aquí? No, aquí no. Aquí tampoco. ¿También? De aquí, no. Ahí sí, ya. El vértice es donde está ese mínimo, es donde hace, hay ese puntito, ese puntito rojo rosado que está ahí. ¿ya? Entonces, eh, el vértice, los puntos eh, x y, ¿cierto? Está dado de la siguiente manera: b de vértice es igual a menos b dividido en 2a, coma 4ac menos b cuadrado dividido en 4a. ¿Ya? Entonces, así yo puedo obtener el valor mínimo. Pero, ¿qué es el valor mínimo? Porque a mí no me están preguntando por un punto, ¿cierto? A mí me están preguntando por un número. Entonces, tiene que ser o este o este. ¿Ya? Entonces, el valor mínimo va a ser eh, el valor en X. No, en Y. Demos un momento. Deme un momento. Ah, sí. X, porque nos preguntan por X. ¿Para qué valor de X toma el valor mínimo? No nos están preguntando por el valor mínimo. Entonces nos están preguntando este de acá. ¿Cierto? Porque este de aquí es el X de ese punto y este sería el Y. Porque es como X, Y. ¿Cierto? Bueno, aquí en la pregunta me preguntan. ¿Para qué valor de X? Y entonces me están preguntando este de aquí, este de aquí. O sea, menos b dividido en 2a. Entonces simplemente reemplazar, a mí me están preguntando por menos b dividido en 2a, ¿cuánto vale b? b es igual a 5, ¿cierto? Esta cosa de acá, 5, positivo. Y a es igual a 1, ¿cierto? 1, ese 1 de ahí invisible. Entonces este va a ser menos 5 dividido en 2 por 1. Es lo mismo que menos 2,5, ¿ya? Porque 5 dividido 2 es 2,5. Por eso es la B. ¿Ya? Lo que quiero que eh, aprendamos acá es esto: el vértice. ¿Ya? Y el significado que tiene. Porque, porque es importante. Cuando a mí me preguntan el valor mínimo, se van a referir al i. Y. y aquí me respondieron por el valor de x para ese valor mínimo. O sea, el valor de x para ese i. O sea, por x. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo Aprenderse esta formulita ¿Ya? Porque ahí van a tener eh, lo que, Todo lo que quieran Ahora bien, ustedes dicen Ya, pero esta por ejemplo, cuestión, ya, esta es fácil ¿Cierto? Pero esta, o sea, ¿qué lata Aprenderse eso? Bueno, si no se lo aprenden Apréndanse lo siguiente Que esto también puede ser Representado de la siguiente manera Si ustedes tienen la función, si ustedes Saben que f de x igual a 2x cuadrado más 3x Si ustedes tienen eso Ustedes pueden decir, bueno, esto es lo mismo que f de menos b dividido 2a. O sea, evaluar la función en ese punto que les dio acá. Y les va a dar el hito, ¿cierto? Entonces, eso. Si ustedes no se quieren aprender eh, lo de arriba que está en verde, apréndanse lo que está en naranja. ¿Bien? Eso. Es lo que les quería decir. Creo que ya se lo había dicho antes, pero bueno, los digo otra vez. Eh... Eh, ¿Quedó clara esa pregunta? Porque igual el vértice... ¿Sí? Todas las manitas así como sí o oh, no. Sí, no, sí, no. Sí, ya, bacán. Continuamos entonces. Dada la función f, voy a hacer... Dada la función f definida por f de x eh, igual a raíz de x menos 1, con dominio en el conjunto de los números reales no negativos. ¿Ya? O sea, del 0 en adelante. Eh, entonces, claro, porque si fueran negativos, esto de acá se indefine, que sería un número negativo entre una raíz. Entonces, f a la menos 1 de x es. ¿ya? O sea, nos piden invertir esa función. ¿Cómo se invierten las funciones? Transformamos, yo voy a reescribir esto de una forma más simple. Y igual a raíz de x menos 1, ¿cierto? Ahora le invierto. O sea, ¿qué hago? Despejo x. O sea, eh, despejo x, esto me va a quedar así. ¿Cierto? Aquí lo que hice fue sumar 1. Y ahora voy a elevar todo al el cuadrado. Me va a quedar y más 1 al cuadrado igual a x. ¿Cierto? Y eso es la función. Entonces, f a la menos 1 de x va a ser igual a x más 1 al cuadrado. O sea, la letra c. Claro ahí? ¿Me explique bien? Ya. Yeah. <laughs> eh, ¿Cuál de las siguientes fracciones es el recíproco de eso? ¿Ya? ¿Yeah? El recíproco del mismo número dado vuelta. ¿Ya? ¿Yeah? Eh, o sea, cuando son fracciones. Bueno, ir al recíproco de 3, por ejemplo, sería un tercio, ¿cierto? Entonces me piden dar vuelta eso. Eh, pero es como medio engorroso, igual porque está feo. Pero hagámoslo: x a la menos 1 es lo mismo que tener 1 dividido por x, y, y a la menos 1 es lo mismo que tener 1 dividido por y. Y abajo, eh, esto estaba mal hecho, yo lo comprobé, y este x, esto debería estar escrito de la siguiente manera: eh, debería decir x a la menos 1 más. Y a la menos 1 dividido en x a la menos 1 menos y a la menos 1, eso debería decir, de hecho, vamos a borrar esta cosa de acá, así perfecto, perfecta la lecera ya, eh, eso, ya, así es. Vamos a poner esta cuestión aquí encima. Ay, a ver, Mira, lo siento por, por, por el show. No, no funciona. Ya, eso es, ya. Eso es lo que debería decir, ya. Entonces, por eso, acá debería quedar 1 dividido de x menos 1 dividido, de y, ya. Entonces, para poder hacer el recíproco, el recíproco de esto, no va a ser tan fácil como llegar y dar vuelta a eso, ya. Yo lo que hice fue aplicar mi mínimo como múltiplo, restar las fracciones de arriba, o sea, sumar las fracciones de arriba, restar las fracciones de abajo, y después cuando esté más bonito hacerlo. Así que, hagámoslo. El mínimo como múltiplo de de arriba es multiplicar los denominadores, y aquí va a quedar y más x, y abajo lo mismo, multiplicamos los denominadores y va a quedar y menos x. ¿Ya? Eso es igual al final a 1. Eh, los de arriba quedan arriba, ¿cierto? Y más X por x Y los de abajo, los del medio quedan al medio. Quedan eh, Y menos X por XY. ¿Ya? Se dividen, se va este con este y me queda solo Y más X dividido en Y menos X. ¿Ya? Y ahora hago el recíproco. O sea, los doy vuelta. Y cuando hago el recíproco, recíproco, me queda el, la resta arriba y la suma abajo. Y eso es todo. Y es la E. Eso, eso, eso. ¿Quedó claro cómo hice las operaciones? Todo eso. Sí. Ya, acá. Eh, sigamos entonces. Eh, Sofía y Constanza están de cumpleaños el mismo día del año. Si la edad de Sofía actualmente cuadriplica la edad de Constanza, eh, o sea, ya están de cumpleaños el mismo día del año, entonces como que es fácil con, comparar edades porque en ningún momento una va a ser mayor que la otra. Nada más. O sea, va, no, sí, pero bueno, se entiende. <laughs> eh, si la edad de Sofía, o sea, Sofía, cuadriplica la edad de Constanza, o sea, cuatro veces... No, Constanza es cuatro veces la de Sofía. Claro, Sofía cuadriplica la de Constanza. O sea, Sofía es más grande que Constanza por cuatro veces. Es así. Sofía es igual a cuatro veces Constanza en la edad. <laughs> ¿Cuántos tendrán que transcurrir para que Constanza tenga la tercera parte de la edad de Sofía? O sea, ¿cuántos años tenemos que sumarle a ambas? X va a ser esa cantidad de años. ¿Cuántos años tienen que pasar? Para que ahora en vez de cuadriplicarla, la triplique nomás. O que sea la tercera parte. ¿Se entendió cómo planteé las ecuaciones? No, porque, ¿sí? Esto es como conversión lectora de análisis, nomás. A ver, si la de Sofía actualmente cuadriplica la de Constanza, ¿ya? ¿Cuántos años tendrán que transcurrir? O sea le sume x que sería esa cantidad de años que no sé que es, es mi incógnita eh, para que constanza tenga la tercera parte que le da de sofía o sea constanza tres veces es la edad de sofía eh, y eh, al final es un sistema de ecuaciones esto o sea entre paréntesis miren desarrollémoslo eh, voy a desarrollar el de esto de acá me va a quedar s más x es igual a 3 c más 3x. ¿ya? Voy a despejar x. ¿ya? Eh, me va a quedar S menos 3C es igual a 3x menos x. S menos 3C es igual a 2x. S menos 3C dividido 2 es igual a x. Creo. Sí, sí, así es. Y ahí quedamos sin como, ya, pero qué nos dice eso? Ya, aquí, y, y vemos las preguntas, o sea, la mitad de la edad de Constanza, la mitad, como que está medio confuso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando me dicen la mitad de la edad de Constanza, o sea, ya tengo el valor de X, o sea, tengo esto, letras que me representan el valor de X, que es mi incógnita, ¿ya? Entonces yo le tengo que buscar un significado a esto. Esto será la mitad de la de Constanza, será la mitad de la de Sofía, será 1,5 veces la de Constanza. Pero sabiendo, teniendo esta expresión, como que no se puede. Entonces, ocupemos la expresión de arriba. Está de acá. Y metámosla acá adentro y vemos si se parece, tiene algo sentido. Entonces, por ejemplo, reemplacemos S por 4C. Entonces, en vez de poner S, yo voy a poner 4C, porque es lo mismo. Menos 3C dividido 2 es igual a X. ¿Ya? Se me va a quedar C dividido 2 es igual a X. Entonces, ¿qué me dice? Que C, o sea, Constanza dividido 2 es igual a X, o sea que X es lo mismo que la edad de Constanza por la mitad. Y si nos fijamos en la alternativa, me dice que es la mitad de la edad de Constanza. Esa es la alternativa. Ese es el X. Esos son los años que tendrán que transcurrir para que Constanza tenga la tercera parte de la edad de Sofía, la mitad de la edad de Constanza. Se entendió. Puede ser más complicado esto porque, igual, como que nos, hay que, como que interpretar la información. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, en vez de haber reemplazado eh, eh, el S por 4C, hubiésemos reemplazado el C por S cuartos, eh, acá, en esta parte de acá, perdón, el C por S cuartos, que es exactamente lo mismo, no hubiese todo quedado en, en función de Sofía. Y nos hubiésemos dado cuenta que ni esta ni esta coincidían. Claro. Y hubiésemos dicho, bueno, así como no me calza. Entonces, bueno, hagámoslo al revés, reemplacemos. Es igual a 4C y hubiese dado al tiro también eh, la A. ¿Ya? Aquí era igual importante leer las alternativas. La verdad, yo siempre recomiendo leer las alternativas como para saber a dónde tengo que llegar, como a tener una idea. ¿Ya? Así que veamos siempre la alternativa antes como de empezar a hacer el ejercicio, como para tener una idea, echarle un ojo, así como a qué es lo que tengo que llegar. ¿Ya? Eso. Continuamos. Eh, ¿Cuál es el menor valor entero de X que satisface la inecuación? O sea, hay que resolver la inecuación. O sea, despejar X en la inecuación. ¿Ya? Voy a como ampliar esto y vamos a resolver la inecuación. Eh, yo voy a hacer mínimo como un múltiplo entre estas dos fracciones. Y eh, esto va a ser x menos 2. Eh, sí, 2. Por 2x menos 1. Menor a 1. ¿Ya? O sea, x menos 4x más 2. ¿Sí? Divido 4. Menor a 1. O sea que... Eh, menos 3x más 2 dividido 4 menor a 1. Ya, y ahora voy a despejar x. Voy a multiplicar por 4. La desigualdad queda igual eh, porque estoy multiplicando por un número positivo. Entonces queda 4. Después voy a restar 2. Y queda menos 3x, 2. Y ahora voy a dividir por menos 3. ¿Cierto? Y ahí se me va a dar vuelta la desigualdad. Me va a quedar igual a 2 dividido menos 3. ¿Ya? Entonces, esa es la solución. ¿Y cuál es la pregunta? Eh, ¿Cuál es el menor valor entero de x que satisface la inecuación? Eh, revisemos, pongámoslo en una. Yo lo que hice fue ponerlo en una recta numérica como para tener una idea, ¿ya? De qué era lo que, cuál era la solución, ¿ya? Entonces hice una recta así. Eh, y okay, aquí está el 0, ¿ya? Y es menos 2 tercios, entonces el menos 2 tercios está como ahí, ¿ya? Menos 2 tercios. Y aquí está el menos 1, ¿cierto? El menos 2 tercios está ahí entre medio y aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, Entonces la solución dice que con X mayor a menos 2 tercios, o sea, de aquí para allá, todos los números que son mayores, y eh, mayores lo excluye, o sea, no, no incluye al menos 2 tercios, ¿ya? Muy importante, o sea, igual es importante como tener esas acotaciones pendientes. Entonces dicen, ¿cuál es el menor valor entero? Entero de X que sea fácil la inecuación Si revisamos la recta, el menor valor entero es cero. Porque, y esa es la respuesta. Porque es el primero que se encuentra, ¿ya? Si fuera simplemente el, ¿no? el menor valor de X, sería, no sé, un número que está inmediatamente después del menos dos tercios, ¿ya? Que en realidad como que tampoco se puede determinar, porque, porque, porque no sé, como son milésimas, ¿ya? Pero, pero me piden el menor valor entero. Ya de aquí, y por eso es cero. ¿Se entendió ese por qué era cero? ¿Y cómo se resolvió la inecuación? ¿Quedó alguna duda como con el desarrollo o algo así? ¿Todo bien? Ya. Continuamos. En la ecuación cuadrática, x cuadrado más bx más c igual a eso. Con B, C y D constantes reales, B, C y D, que son las incógnitas, constantes reales, se puede determinar el valor numérico de C si se sabe qué. Lo que yo hice fue como desarrollar esta cuestión, fue como ya aquí tenemos un X cuadrado más BX más C, y, voilà, y desarrollé ese cuadrado de binomio, fue como esto va a quedar en X cuadrado más dos veces XD eh, más D cuadrado. ¿Cierto? Así queda. ¿Ya? Y lo voy a ordenar mejor. Va a quedar como x cuadrado más 2dx más d cuadrado. ¿Cierto? Ya. Entonces como que uno hace como, como igualdades. Por ejemplo, aquí hay un x cuadrado y va con el x cuadrado. ¿Cierto? Acá hay un 1 invisible. Aquí también hay un 1 invisible. Y por ejemplo, aquí hay un bx. Como lo que acompaña el X, y aquí en vez de un B hay un 2D, ¿cierto? Entonces, como que aquí el B sería lo mismo que tener 2D, ¿cierto? Y eh, haciendo otra igual, por ejemplo, el C correspondería a D cuadrado. Entonces C sería igual a D cuadrado. ¿Ya? Entonces a mí me, me piden, ¿se puede determinar el valor numérico de C? Entonces, ¿yo puedo determinar el valor numérico de C si yo sé la 1? Que D es igual a B medios. Yo no sé nada con esa cuestión. Yo no sé nada. Porque <laughs> me piden, no me dan ningún valor numérico. O sea, lo único que me dan es otra ecuación. Otra cosa incógnita que yo no sé. Eh, no lo puedo saber. Supongamos que lo pongo aquí así como que quiero hacer un sistema de ecuaciones. Pero lo único que me están diciendo es lo de acá. ¿Cierto? Porque si esto, el 2 lo paso multiplicando para allá, me queda así. Y que es lo mismo que aparece acá. Entonces, como que de verdad no me está diciendo nada en la, con la 1. Así que la 1 por sí sola no funciona. Entonces, cada una por sí sola tampoco. Probemos la 2 por sí sola. Eh, la 2 por sí sola me dice eh, 100 dividido b es igual a 10. Si despejamos el b en este caso, me va a quedar que 100. Dividido 10 es igual a b, o sea que b es igual a 10, y ahí me dan un número, me dicen b es igual a 10, no me dan una ecuación más, me dan un número. Y si yo sé que b es igual a 10, voy a borrar esto de acá, porque eso es lo que tengo, ¿ya? Eh, yo puedo reemplazar este b acá, ¿cierto? Me va a dar que d es 5, y como yo sé que d es 5, 5 al cuadrado es 25, entonces es 25. Entonces yo sí puedo saber el valor de C si yo sé que B es igual a 10, o sea, si a mí me dan esto, que es la 2. Entonces la 2 por sí sola me funciona. ¿Se entendió? ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Ya, va. Recuerden si no si no, oh, terminamos. Ya. Recuerden si si no, si no me expliqué bien si cualquier cosa, usted dice no, ¿ya? Y yo lo hago otra vez, ¿ya? <laughs> eh, terminamos con, la, con el ensayo 2. ¿ya? Les voy a enviar esto después. ¿ya? Sigamos con el. ¿Quieren un break? ¿Destinka un break? De 10 minutos o 5 minutos. O sin break. Y le damos hasta morir. Sí, un break, ya, acá. A ver, sí. <laughs> Sí, por favor. Ya. Yeah. Ah, hay que volver a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Bacán. Um, 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 um. Ahora hay que. El mini ensayo, el de la clase 16. Um, vamos a partir desde la 16. Aquí, desde la 16. Ya, yeah. participantes, el chat. Ya está. Mm -hmm. Ya, yeah. este apareció en el ensayo y en el que revisamos recién. Eh, lo voy a recordar de todas formas. ¿Cuál es el valor de x a la cuarta más 1 dividido x a la cuarta? Si sí, x más 1 dividido x es igual a 2. Aquí uno como que tendería a pensar que es esto, al, a la cuarta nos va a dar esto, pero no es así, de hecho nos va a dar una cuestión gigante, porque imagínense multiplicar, no, no va a ser tan simple. ¿ya? Entonces, eh, como no va a ser tan simple, ahí llegó alguien nuevo. Hoy nos estoy esperma un poquito, que es súper inútil que ocupe audífonos porque igual se está escuchando por... Por, por, por el altavoz escuchar auriculares y ahora sí eh, entonces no están así ya por eso lo que yo hice es esta cosa de acá eh, multiplicarla por x ya la multipliqué por x y fue como, bueno, esto es x cuadrado más 1 igual a 2x. Despejé todo, lo igualé a 0 todo. Me va a quedar x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Y factoricé. Esto era lo mismo que tener x menos 1 por x menos 1. Entonces, esto es x menos 1 al cuadrado igual a 0. Entonces, x es igual. Para que esto valga 0, x tiene que ser 1. ¿Ya? Por eso, x es igual a 1. Entonces, como yo ya sé que, es, que x es igual a 1, yo tengo el valor de x. Entonces, solo tengo que reemplazar este valor acá, ¿cierto? Se va a quedar 1 a la cuarta más 1 dividido en 1 a la cuarta y eso va a ser 2. Por eso es la A. ¿Ya? ¿Quedó clara esa pregunta? ¿Sí Esta cuestión. Ya. Continuamos entonces. Eh, sean A y B números reales, ¿se puede determinar el valor de A por B si se sabe que. Por ejemplo, en la primera, eh, con la 1, veamos primero la 1. Solo mismo que tener 1 dividido A menos 1 dividido B es igual a 3. Y dije, ya, desarrollémoslo, a ver si podemos saber qué vale A por B. ¿Ya? Eh, entonces fue como ya, mínimo como múltiplo, B menos A igual a 3. Me queda que B menos A es igual a 3AB, ¿ya? Y la verdad no me dice nada, ¿ya? Yo no puedo saber el valor de A por B con eso, ¿ya? Así que la 1 por sí sola no se, puede, no se puede, cada una por sí sola tampoco. Probemos la 2 por sí sola. Bueno, la 2 menos, porque ¿qué me dice que A menos B es 8? O sea, muchos A y muchos B restados me pueden dar 8, ¿ya? Así que la 2 por sí sola tampoco, ¿ya? Entonces probemos ambas juntas. Si yo, sé que, si yo sé esto, que es lo que me dice. Si yo sé que b menos a es igual a 3ab, que es lo que me dice la 1, con lo que me dice la 2, que es que eh, a menos b es igual a 8, sí lo puedo saber. O sea, tengo como un sistema de ecuaciones. Porque yo, por ejemplo, puedo decir ya por menos 1, esto me da b menos a es igual a menos 8. Yo puedo reemplazar ese menos 8 ahí. Boom. Entonces me queda que menos 8 igual a 3 por AB. Entonces AB va a ser igual a menos 8 dividido 3. Así que ambas juntas sí se puede. Sí. Recuerden cómo yo resuelvo siempre este tipo de problemas. Yo pruebo la 1, después pruebo la 2 y si ambas eh, no me dieron por separado, ahí recién pruebo las dos juntas. Ya es súper importante ser metódico y, y como que... No adelantarse porque uno puede enredarse y dejarla la barra, ¿ya? Por eso, eh, llevar siempre, hacer siempre ese método, aunque sea como, como largo, que sea tedioso y necesario, eh, hacerlo de todas formas, ¿ya? Para no enredarse. continuamos Este de acá. Eh, ya, aquí tenemos dos potencias que se dividen y tienen igual base. Entonces, ¿qué hacemos con dos potencias que se dividen y tienen igual base? se restan los exponentes. Entonces, esto va a ser lo mismo que 0,2 por, o sea, elevado a 8 menos 5. O sea, va a ser 0,2 elevado a 3. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de las alternativas corresponde a esto? Bueno, yo multipliqué. Eh, dije, bueno, ¿cuánto es 0,2 por 0,2 por 0,2? Ya, esto me dio 4. 0, 0, 0. 0, 0 4, Y después lo multipliqué por 0,2 otra vez. Me dio 8, 0, 0, 0, 0. 0. Eh, eso, eso me dio, ¿ya? Eh, 0,008. Ya simplemente multipliqué, eran tres veces y que tampoco era tan largo, ¿ya? Entonces es la C de casa, ¿ya? Eh, aquí había que recordar las propiedades de potencia y después multiplicar nomás. También se podría haber pasado esto como a fracciones, así como decir que esto es lo mismo que un quinto y un quinto elevado a 3. Bueno, bueno, igual después habría que pasar la fracción así, o sea, a decimal, así que no, la verdad yo, por eso es importante ver la alternativa, o sea, si yo hubiese visto fracciones en las alternativas, yo hubiese pasado esta fracción, ¿cierto? Pero como yo vi decimales, fue como, ¿para qué? Mejor los multiplico y me va a dar algo, me va a dar un decimal al tiro me va a dar la alternativa de inmediato, ¿ya? Así que por eso era importante ver la alternativa, ese tip, ¿ya? Continuemos. Me paran nomás. Yo creo que voy a seguir nomás y cuando ustedes tengan dudas me dicen no entendí. ¿Ya? Para no estar preguntando a cada rato. ¿Ya? Eh, cuando el número 83,6 por 10 elevado a menos 6 se escribe en la forma decimal, ¿cuántos ceros se pueden contar entre la coma decimal y el primer dígito distinto de cero? Entre la coma decimal y el primer dígito distinto de cero. Lo que yo hice fue pasar los decimales eh, ¿Cómo se hace esto? Miren. 83,6 por 10 elevado a menos 6. Significa que yo tengo el 83,6, pero yo le voy a correr la coma 6 veces hacia la izquierda. O sea, hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí recién va a estar... Chuta. No, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí recién va a estar la coma. ¿Cierto? O sea, aquí va a haber un 0, un 0, un 0, un 0, un 0. ¿Ya? Entonces... Queda así. Queda 0,0000836. Así queda. Entonces, me preguntan cuántos ceros hay entre la coma y el primer dígito distinto de cero. O sea, desde aquí hasta aquí. Hay 1, 2, 3, 4. B. Súper bien. Eh, ¿Cuál de las siguientes fracciones es la de mayor valor? Eh, aquí eh, yo hice un desarrollo bastante largo. Yo transformé todo como a las fracciones más irreductibles que las reduje lo más posible y ahí las comparé, ¿ya? Así que eso vamos a hacer. Eh, yo dije, Fue así y voy a hacer todo, todo, muy, todo muy paso a paso. 6 por, o sea, 48 ¿Qué es. Yo dije 48 es 6 por 8, así como 6 por 8 fue como bueno. Ya, 6 por 8 es 48. Y aquí un 2 elevado a 5, 3 elevado a 2, ¿ya? Bueno, 6 es lo mismo que 3 por 2, ¿cierto? Y 8 es lo mismo que 2 por 2 por 2, ¿cierto? Entonces me queda 2 elevado a 5, 3 elevado a 2. Entonces esto lo voy a dejar como 3 por 2 a la cuarta. Y abajo me va a quedar 2 a la quinta por 3 elevado a 2. Y ahora simplifico. Un 3 se me va con un 3, ¿cierto? Me va a quedar solo un 3 abajo y 4, 2 se me va con 4, 2 y me va a quedar solo un 2 abajo, entonces esto es igual a un sexto, ¿Ya? y lo mismo hice con el resto, ya lo voy a hacer más rápido. 12 es lo mismo que 4 por 3, o sea, lo mismo que 2 por 2 por 3, abajo 2 le va a 4 por 3 le va a 3. Lo mismo que 2 elevado a 2 por 3, 2 elevado a 4 por 3 elevado a 3. 1 se me va con, me quedan 2. Y los 2 se me van con, me quedan 2. Entonces me queda 1 dividido en 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Es lo mismo que tener 1 dividido en 4 por 9, 36. Esto es lo mismo que 2 por 3, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2. Eh, un 2 se me da con un 2, me quedan 2. 1 se me acomoda. Entonces me queda 1 dividido en 2 elevado a 2 por 3. O sea, 1 dividido en 12. 144 es lo mismo que 12 por 12. O sea, lo mismo que eh, 3 por 2 por 2 por 3 por 2 por 2. ¿Cierto? 12 por 12. ¿Ya? ¿sí? Dividido en 2 elevado a 4, 3 elevado a 4. Entonces yo me voy tener 3 elevado a 2 por 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. Este se me va con este y 2 se me va con 2 de i. Se me va a quedar solo 1 y por 3 elevado a 2 que es un noveno. Y el último, que es 81 9 por 9, o sea es 3 por 3 por 3 por 3. ¿Ya? 2 elevado a 3 por 3 elevado a 5. 3 elevado a 4, 2 elevado a 3, 3 elevado a 5. Entonces se me van 4, bueno, ¿no? Y me va a quedar solo 1 dividido en 8 por 3, 24. Y listo. Y ahora la pregunta era, ¿cuál de las siguientes fracciones es la de mayor valor? Eh, la que tenga el denominador más chico va a ser la más grande, porque todas son fracciones, todas tienen el numerador igual a 1, es como que todas son súper fáciles de comparar. Entonces es la A, porque un sexto es mayor a un 36 agua, a un, un 12 agua, a un noveno y a un 24 agua. Yo supongo que se dice 36 a 24 agua, pero eso, ¿ya? Eh, continuamos. ¿En qué razón están respectivamente un tercio elevado a 2 y un tercio elevado a 4? ¿Ya? Un tercio elevado a 2 es un noveno, ¿Cierto? Y un tercio elevado a 4 es 1 dividido 81, ¿cierto? Entonces hay que encontrar la razón. La razón es cuando ese 1 noveno es A, porque esa cosa se le diría como es A, 1 dividido 81. Y ese es A, es una división al fin y al cabo. Entonces dividámoslo y veamos qué nos da. Y esa va a ser la razón. Entonces 1 noveno dividido 1 y dividido 81. Extremos con extremos, me queda el 81 arriba medios con medios, me queda el 9 abajo. Y eso me queda eh, 9 dividido 1. ¿ya? Entonces la razón es 9 es a 1. Entonces es la A. ¿ya? Y efectivamente, o sea, un noveno es 9 veces 1 dividido 81. ¿ya? Un noveno es más grande. ¿ya? Eso es. Continuamos. Vamos, vamos rápido. Cuando no pregunto, vamos más rápido. Pero... Estén atentos y si me quieren detener, deténganme nomás, ¿ya? Si 2 más que n es un número negativo, y 5 más que n es un número positivo, entonces, ¿cuál de los siguientes puede ser el valor de n? O sea, 2 más n va a ser un número negativo, ¿cierto? Pero cuando a n le sumo 5, ya me va a quedar un número positivo. Entonces, ¿cuánto vale n para que eso se cumpla? ¿Ya? Veámoslo en la recta numérica. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un número por acá. ¿ya? Mi número n, ¿ya? n. Cuando yo le sumo 2 a n, así como 1, 2, me queda un número antes que el 0, ¿cierto? Como un número por acá. Pero cuando yo le sumo eh, 5 a n, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, me va a quedar un número después del 0, ¿cierto? Entonces, n, por ejemplo, no puede ser menos 2, ¿cierto? Porque si n es menos 2, cuando yo le sume 2 va a quedar 0, y 0 no es un nuevo número negativo. Entonces, veamos la alternativa mejor. ¿n puede ser menos 6? Si n es menos 6 y le sumamos 2, va a quedar un número negativo. Pero si a menos 6 le sumamos 5, va a seguir quedando un número positivo un número negativo, y yo quiero que un número positivo. O Entonces, sea, la primera no nos sirve. Menos 5. Cuando yo le sumo 2, va a quedar un número negativo. Pero cuando yo le sumo 5, va a quedar 0. Y 0 no es positivo. Así que esta tampoco vale. Menos 4, sí. Menos 4, cuando yo le, yo le sumo 2, queda negativo. Y cuando yo le sumo 5, va a quedar 1. Va a quedar un número positivo. Entonces, esta es. Y 2 no es, porque cuando le sumo 2, va a quedar un número positivo. Y esta no se cumpliría. Y bueno, 7 tampoco, pues esta tampoco se cumpliría. ¿Ya? Por eso es la C. ¿Se entendió esa? Ah, pregunté. Aquí despeje la costumbre. Ya, bacán. Un sable y su vaina cuestan 350 mil. O sea, S más B es igual a 350 mil. Si la vaina cuesta 50 mil menos que el sable. O sea, la vaina es lo mismo que el sable menos 50 mil. Ahí. ¿Cuánto cuesta el sable? Aquí tenemos un sistema de ecuaciones. ¿ya? Este es nuestro sistema de ecuaciones. Resolvámoslo. Reemplacemos. Yo lo que hice fue reemplazar este B ahí. ¿Cierto? Y me va a quedar S más B. Y B es lo mismo que S menos 50.000. Es igual a 350.000. Entonces 2s es igual a 350.000 más 50.000. Entonces 2s es lo mismo que 400.000. Entonces S va a ser 200.000. Y se le pregunta cuánto vale S el sable. Entonces es la D, porque el sable vale 200.000. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Continuemos. Se puede determinar que la expresión. Voy a subir un poco esto. Se puede determinar que la expresión R más P dividido por Q es igual a 1 si se sabe que. Ya, la 1 primero. P, Q y R son números no nulos. Bueno, ahí no sabemos nada. Porque hay infinitos números no nulos. Entonces, yo no puedo saber que es 1. Así que la 1 no nos sirve. Los números no nulos es porque todos los números menos el cero. El 0 es el único número nulo, ¿ya? Así que eh, no nos sirven porque hay hartos números distintos del cero. Entonces la 1 por sí sola no nos sirve, no. ¿Ya? ¿Ya? La 2 por sí sola. Dice, p es igual a q dividido r. Si p es igual a q, o sea, menos r... Eh, significa que, por ejemplo, eh, P menos R es igual a Q. ¿Ya? No, P más R, perdón. Me equivoqué. Deme un momento. Ah, ya, yeah, sí. ya yeah. P más +R, ah, yeah. R es igual a Q. ¿Ya? Si compartamos esto con, con lo que nos piden, P más R es lo que está arriba, ¿cierto? Y Q es lo que está abajo. Y si son iguales, da 1. ¿Cierto? Porque 3 dividido 3 es 1. 1000 dividido 1000 es 1. Menos 100 dividido menos 100 es 1. Entonces sí se cumple. Pero ahí hay que tener ojo. ¿Ya? P, R y Q pueden ser 0. ¿Cierto? Por ejemplo, 0 más 0 es igual a 0. Entonces esos números también cumplen esta igualdad. Entonces, no, eh, por sí sola, no puede ser. Pero las ambas, las ambas juntas, pero ambas juntas sí pueden, porque estaría cumpliendo de que lo de arriba es igual a lo de abajo, y además me dice que no son cero, que no son números nulos, o sea, son números no nulos, ¿ya? o sea, que no pueden ser cero. Así que, porque si esto fuera cero, se indeterminaría, sería cero dividido cero, y feo, eso, eso no puede pasar. ¿ya? Entonces, por eso ambas juntas sí sirven, y por separado no. Eh, este igual es como compleja, se entendió la idea de que, de que no pueden ser cero y que la dos no bastaba. Sí. Ya, yeah, eh, Continuamos entonces. Un terreno fue comprado en 1.757.800 y dividido en tres lotes, de modo que el primero tenía 98 metros cuadrados más que el segundo. Yo les puse ABC, ¿ya? El primero es A, el segundo es B, el tercero es C, ¿ya? Entonces, el primero, A, tenía 98 metros cuadrados más que el segundo, o sea, A es igual a el segundo más 98, ¿cierto? El tercero, eh, y el tercero, 81 metros cuadrados menos que el primero, o sea, C es lo mismo que el primero menos 81. Si el valor del metro cuadrado de este terreno fue 3.400, entonces, ¿cuántos metros cuadrados tiene el lote más grande? Ya. Yeah. Aquí nos podemos dar cuenta tan solo con estas dos ecuaciones, que tenemos tres incógnitas y solo dos ecuaciones. Entonces necesitamos crear otra nueva ecuación para poder resolver el sistema. Y efectivamente, estos dos datos nos van a permitir crear esa nueva ecuación. ¿Por qué? Para, porque el dato que me falta es cuántos metros cuadrados son el lote original, ¿cachai? el terreno. ¿ya? Entonces si a mí me dice cuánto salió, eh, el terreno y me dicen cuánto vale cada metro cuadrado, yo sí puedo tener el valor de los lotes, o sea, el valor del metro, eh, la cantidad de metros cuadrados, perdón. Yo sé que A más B más C va a ser igual a 1.757.800 dividido en 3.400, porque esta división me va a dar la cantidad de metros cuadrados. ¿Sí? Eh, ¿se, eh, se ve eso, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Sí. Ya. Vagan. El Isaac está súper motivado. <laughs> eh, ya, entonces hay que resolver esa división. Eh, voy a eliminar estos ceros al tiro porque, ¿para qué? Y dividí. Dividimos. Ya, yo dije al ojo, fue como, ¿cuánto es 34 por 5? Porque lo voy a tener que dividir ahí, ¿ya? 5 por 4, 20. 3 por 5, 15, 16, 17. Entonces es por 5, sobran 5, bajo el 7. Eh, una, ¿cierto? Resto. Me va a dar 3, 2, y bajo el 8. Y 51 por eh, 7, Ah, eh, no, 51. Es 34 por 7. 34 por 7. 7 por 4, 28. Sí. Eh, 7 por 3, 21. 22, 23. Y efectivamente da. ¿Ya? Entonces esa división es 517. ¿Ya? Entonces eso son 517 metros cuadrados en total. Y ahora yo tengo tres ecuaciones y tengo tres incógnitas ya y podemos resolver esta cosa ahí y, ahí y vamos a correr todo esto para acá ya resolvamos el sistema de ecuaciones ahora eh, reemplacemos Ah, por ejemplo, de la primera ecuación esta va a ser la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. La primera ecuación yo puedo obtener que B es igual a A menos 98, ¿cierto? Y yo ya sé que C, porque aquí dice, es igual a A menos 81. Entonces yo voy a reemplazar eso en la tercera ecuación. Entonces, en la tercera ecuación, yo voy a decir que A más B, que es A menos 98,

Se lo muero esta pregunta, que es demasiado lateral. Eh, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Eh, no, 9, 6. 9, 8. Eh, no, o sea, es que estoy pura lección, sí es 8. Eh, 4, 1, 3, 4, 3. 338. Hay que sumarlos. Esto que está restando pasa sumando para allá. Ahí sí. Me equivoqué. Otra vez. ¿Ya? Y la suma es bastante más simple. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por algo yo sumo. 7, 8, 9, 6. 6, 96 es igual a 3A. Entonces ahora vamos a tener el valor de A. ¿Ya? Eso dividido 3 es igual a. 2, eh, 0 bajo el 9, 3, 0 bajo el 6, 2. A es igual a 232. Y a mí me están preguntando por cuántos metros cuadrados tiene el lote más grande, ¿cierto? El lote más grande, ¿ya? Y no es necesario sacar el valor de los otros lotes para saber cuál es el más grande, ¿por qué? Porque yo sé que B es más chico que A. Porque B es A menos 98. Y yo sé que C también es más chico que A, porque C es A menos 81. Entonces A es el lote más grande y A vale 232. Entonces es la de 232. Eso, así que no era necesario tampoco eh, sacar los, eh, los otros valores. Continuamos. Estamos avanzando bastante rápido. Bueno. Eh, don Pablo es 24 años mayor que su hijo. O sea, P de Pablo, yo le puse P, eh, es igual a su hijo más 24, ¿cierto? Tiene 24 años más que su hijo. ¿Qué edad tiene Don Pablo si se sabe que su hijo tiene la tercera parte de su edad? O sea, que su hijo además eh, tiene la tercera parte, así, de esta forma. Entonces ahí tengo un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Resolvamos el sistema de ecuaciones. Eh, yo voy a transformar esta en que 3P es igual a H. Porque a mí no me gusta. Si se puede no tener fracciones, no las tengamos. Eh, y esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Entonces voy a reemplazar. Voy a igualar. No. Sí. Eh... No, me equivoqué. Me equivoqué. Sí, me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Ah, eh, aquí dice: si se sabe que, don, que su hijo tiene la tercera parte de su edad, o sea que tres veces su hijo va a ser su papá, pues yo había puesto su hijo dividido tres. El papá dividido en tres es igual a su hijo. ¿Y cómo va a ser su hijo dividido tres? O sea, el papá es más chico que el hijo. No, ¿ya? Entonces yo me había equivocado ¿Ya? Entonces es así ¿Ya? Eh, lo que se traduce de acá Si se sabe que su hijo tiene la tercera parte de su edad Es esto de aquí ¿Queda alguna confusión? Porque los confundí eh, ¿No? Ya, bueno Entonces ahora yo igualo Igualo P igual a P O sea H más 24 Es lo mismo que 3H Desarrollo 24 es igual a 2H H es igual a 12. O sea, su hijo tiene 12 años. Pero a mí me preguntan por la edad de su padre, del Don Pablo. Entonces, yo sé que Don Pablo es tres veces el hijo. O sea, el Pablo va a ser tres veces 12. ¿ya? O sea, Pablo va a ser 36. La C. Bien, bien, bien. Continuamos. Eh... Sigan, eh, al aproximar la raíz de 0,0049 por redondeo a la décima, se obtiene. Eh, yo lo que hice fue transformar esto en una fracción, porque esto es lo mismo que tener 49 dividido en eh, 10.000. Sí, porque así tenemos 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Ya? Y yo sé que eh, esto es lo mismo que tener raíz de 49 dividido en raíz de 10.000. Yo sé que la raíz de 49 es 7 y que la raíz de 10.000 es 100. Porque 100 por 100 es 10.000. Porque tenemos dos ceros y serían dos ceros más y me quedan 10.000. Eh, y eso sería lo mismo que 0,07. ¿Cierto? Yo hago tú, tú. Me queda 0,07. Son dos ceros que le quito. Y ahora yo tengo que redondear esto a la décima, o sea, a acá. ¿Cierto? Y me queda 0,1, que es la letra A. Continuemos. ¿Cuál de las siguientes fracciones es equivalente a 0,6 periódico dividido en 0,625? Ya, aquí tengo una inquietud. Y es que estas fracciones salen con número negativo y evidentemente esta fracción es positiva, ¿ya? Así que podríamos decir, no, está malo, ¿ya? ¿Onda como que ninguna alternativa es? Y efectivamente, en estricto rigor, está malo y ninguna alternativa es, ¿ya? Pero de todas formas, si consideramos las fracciones solo como una porción y no como un número, sino como una fracción, nomás como, bueno, por ejemplo, tengo tres cuartos de algo, nomás, eh, sí podríamos hacer la equivalencia, ¿ya? Ahora nos vamos a dar cuenta. O sea, ahora la voy a desarrollar y vamos a ignorar el signo, ¿ya? Eh, eh, transformé estas dos cosas, transformé lo de arriba y lo de abajo en fracciones, ¿ya? Para que se, para que se simplificaran y fuera más simple. 0,6 periódico es lo mismo que tener 6 dividido en 9, ¿ya? Por esa transformación que uno le puede hacer, onda pone un número menos lo que no está periódico, dividido en... Tantos 9 como periodos hayan. Y hay un periodo que es un 9. Dividido en 625 dividido en 1000. Y, o sea, sí, en 1000. en 1000. Extremos con extremos. Entonces, arriba me queda eh, 6 por 1000. Y abajo me queda 9 por 625. Yo le trato de simplificar cosas, ¿ya? Por ejemplo, 6 es lo mismo que 3 por 2. 1000 es lo mismo que tener, por ejemplo, 25 por 40. ¿Ya? Porque, es, porque uno. Sepan como estas relaciones. Por ejemplo, 25 por 4 es 100. Chuta que estoy. De ahí. Es 100. ¿Cierto? Eso lo tienen que saber. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 1000, van a ser. 10 veces más, o sea, en vez de 4, 25 por 40 va a ser 1000, ¿ya? Yo creo que es bueno como que, que puedan hacer esas relaciones igual como, como porque, porque sirven caleta. Y abajo ponemos 3 por 3 por 25 por 25 y ese 25 por 25 sepan, se lo sepan que 25 por 25 es 625, ¿ya? Porque es un cuadrado y como que un cuadrado igual como, como que es Bacán de saber, es útil, ¿ya? Entonces simplificamos un 25 con un 25, un 3 con un 3, y eso no más puedo simplificar hasta ahora. Eh, no sé, puedo simplificar, por ejemplo, no, dejémoslo hasta este, ahí nomás. <laughs> y dejemos aquí esto es 2 por 40 y aquí hay un 3 por 25, ¿ya? Lo de arriba es 80 y lo de abajo es 75, ¿ya? Y, pero no hay ninguna de esas alternativas acá, eh, sin signo, sin considerar el signo. Entonces yo dividí por 5 arriba y abajo. Y arriba me queda 16 y abajo me queda 15. Entonces es la C. Y ignoré completamente el signo, ¿ya? Porque no debería haber signo. Ahora, si a ustedes, por ejemplo, en la prueba les aparece una alternativa a la alternativa A, la alternativa A les aparece menos 16 dividido 15, la alternativa a es B es 16 dividido 15, obviamente es la alternativa B, ¿ya? Porque... Esa es, ¿ya? <laughs> ya, como que eh, aquí el signo, por, solo porque está el signo, en realidad no debería ser así, ¿ya? Eh, continuemos. ¿Cuál de los siguientes productos eh, son iguales a 1? Multipliquemos. Por ejemplo, la 1, 2,5 es 5 medios, ¿ya? 5 medios. Y 0,4 es 4 dividido 10, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces arriba me queda 20 y abajo también me queda 20. Y eso es igual a 1. Así que sí. Eh, elimino la 2 y bueno, elimino la 2 nomás. <laughs> eh, la 2 dice 0,2. 0,2 es lo mismo que 2 dividido 10. Y 4,5 es 9 dividido 2, ¿cierto? Entonces eso evidentemente no es 1. Arriba me queda 18. Y abajo me queda 20. Así que no es 1. Así que la 2 no es. Eh, y la 3 dice eh, 0,75. Eso es 3 cuartos por 1,3 eh, periódico. Eso es 13 menos el 1 dividido en 9. ¿ya? O sea, 3 cuartos por 12 novenos. Abajo, arriba me queda 36, y arriba y abajo también me queda 36, eso es igual a 1, ¿ya? No es necesario que ocupen estas relaciones, o sea, 0,75 también es lo mismo que 75 dividido 100, ¿ya? Pero yo ocupé esas relaciones, como las que, las que ustedes se acuerden, las que ustedes están seguros, las que ustedes les convenga, las que ustedes les acomoden, ¿ya? Pero la cuestión es ocupar fracciones, porque es mucho más fácil. También ustedes pudieron haber multiplicado literalmente 2,5 por 0,4, y está súper válido. Ya también lo pueden hacer así. ¿Ya? Pero a mí me acomoda mucho más la fracción en ese sentido. ¿Ya? Entonces es la 1 y la 3D. Y la última de, este, de esta dice, el error que se comete al realizar la mejor aproximación por exceso a la centésima del número es igual a. Ojo, preguntan por el error. No te preguntan por la aproximación, te preguntan por el error. Así que veamos cuál sería la aproximación en primer lugar y después sacamos el error, que es la resta entre ambos. Entonces, eh, la aproximación por exceso a la centésima. Esta cuestión es negativa, ¿ya? El que sea negativo cambia harto las cosas, ¿ya? Porque si es positivo, esto es así. ¿Ya? Y cuando yo lo aproxime a la centésima, va a ser... Eh, Décima centésima va a ser ahí y lo voy a dejar como a ah, 387,44 por, por exceso, ¿cierto? Pero no, porque está negativo. Entonces, como está negativo, es 387,4365. Cuando yo aproxima la centésima por exceso, yo lo voy a dejar con el 3, ¿Ya? porque el exceso en los negativos es al revés. Entre menor, eh, en, si esto, si 3, a ver, menos 3, 8, 7, 44 es menor que este de acá. En la recta numérica, eh, oh, está fallando mi, le está acabando la batería. Denme un momento así. Mucho que no se le acaba la batería, yo sabía que iba a pasar esto. Voy a pausar la grabación. Ya. Yeah. Entonces es distinto. Es distinto eh, aproximar en los negativos y en los positivos. Cuando uno aproxima en los negativos, eh, es al revés. ¿Ya? ¿yeah? Lo voy a dejar más claro. Acá está el cero. Ya aquí va a estar el cero. ¿Ya? ¿yeah? Aquí va a estar el menos 387,4365. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me dicen que aproxime por exceso, lo que buscan es que yo encuentre un número mayor. ¿Ya? Número. Ya. Buscan. No, quieren que yo encuentre un número. Quieren. Que yo. Encuentre. Un número mayor. Entonces, si yo lo hago tal cual como en los positivos, yo voy a encontrar menos eh, 387,44. ¿Cierto? Pero es un número menor. Yo por eso elijo menos 387,43. ¿Por porque ese va a ser un número mayor? ¿Se entendió? Sí. Ya, va acá. Por eso es este. ¿Ya? Este con el que nos quedamos. Entonces, este con el que nos quedamos. Y lo restamos, ¿cierto? Restamos 387,4365 menos 387,43. Y eso nos va a dar 000,0065. Que es la. Eh. No, sí, ese, ya. <laughs> eh, eh, terminamos con el mini ensayo 16, ¿ya? Eh, o sea, uno de la clase 16. Son, el 17 son igual hartas preguntas. Eh, ¿Prefieren que lo, hagamos un break o lo continuamos al tiro? díganmelo por el chat. Ya. Eh, la ecuación de segundo grado menos ax cuadrado más 5x menos 2, igual a 0, tiene raíces reales y distintas, sí. Eh, ¿Qué significa tener raíces reales y distintas? Que el determinante es mayor a cero, ¿cierto? Eso había que tenerlo claro. Mayor a cero, ¿ya? Y el determinante es lo mismo que b cuadrado menos 4ac, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dan acá? Aquí solo falta el valor de a, pero tenemos que tener en cuenta que el a está cambiado de signo, ¿ya? Eso es muy importante, hay que considerarlo, ¿ya? O sea, si a nosotros nos dicen que a es 2, en realidad no es 2, es menos 2, ¿ya? Es menos 2 el valor de a que queremos poner acá, ¿ya? Así que el determinante, ¿cómo quedaría? El determinante quedaría b cuadrado, o sea, 5 al cuadrado menos 4 por A por C, o sea, por menos 2. Eso es lo mismo que 25 más 8A. ¿Cierto? Sí. Ahora veamos qué nos dice la 1, a ver si podemos determinar que el determinante es mayor a 0 o no, con lo que nos dice en la cuestión esta, esta, cosas. La 1 dice. A más 3 es igual a 0, o sea que A es igual a menos 3, ¿cierto? Eso nos dice la 1. Si A es igual a menos 3, esto va a quedar eh, eh, 25 más 8 por menos 3, ¿cierto? Pero ese menos 3 va acompañado de otro menos, ¿cierto? Porque hay un menos acá, ¿cierto? Ese menos de ahí. Entonces en realidad es como multiplicarlo por 3. ¿Cierto? No por menos 3, por 3. Y eso va a dar un número positivo. Cuando lo sume, va a dar un número mayor que 0. Así que sí, sí va a tener dos raíces distintas. Entonces, la 1 por sí sola sí se puede. Entonces, elimino esta, elimino esta y elimino esta. Y la 2 dice 25 mayor a 8A. Y evidentemente esa también por sí sola sí se puede, o sea, porque si me afirma de inmediato que 25 va a ser mayor a 8A, significa que cuando si es que se llegan a restar, porque el A es negativo, o sea, en realidad lo que tenemos aquí es un 25 menos 8A, eh, va a quedar siempre positivo. ¿ya? Así que la 2 por sí sola también sirve. Así que eso es cada una por sí sola. ¿Me expliqué bien con eso? Porque es igual, es como... como es que el signo negativo que esté afuera, como aparte, igual como que complica un poco las cosas. Voy a decir, ¿Todo bien con eso? Ya. Eh, la suma a la menos 1 más 2a a la menos 1 más 3a a la menos 1 es igual a. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es lo mismo que tener a la menos 1 es 1 dividido a, ¿cierto? 2 a la menos 1 es 1 dividido en 2a. Y esto es 1 dividido en 3a. ¿Ya? Mínimo común múltiplo para poder sumar. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 6a. Y aquí me va a quedar un 6. Aquí me va a quedar un 3. Y aquí me va a quedar un 1. 6 más 3 más 1 da 10. No, más 2. Aquí hay un 2. Sí, ahí me quedo aquí. Se entiende esto, o sea, el mínimo común múltiplo entre estos tres es 6A, claro, no es por ejemplo 3A, no es 3A, no es por ejemplo A por 2A por 3A, porque sería innecesario, porque igual después se van a cancelar las A, es 6A. Bien, creo que, que entiendan por qué es 6A, ¿ya? ¿no? Eh, ¿Se entiende por qué es 6A y no otra cosa el mínimo común múltiplo? Porque cuando hay algebra, como que es, uno se confunde un poco. Ya, eh, y después lo único que hice fue como, eh, como eh, hacer las fracciones. Bueno, arriba queda 11 y abajo queda 6A, entonces es la B de burro. Parenme si eh, están confundidos, si no me expliqué bien. 24: Los hijos de una familia eh, está compuesta ¿ya? por P hermanos y Q hermanas. Cada hermano tiene tantos hermanos como hermanas y cada hermana tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuál es el valor de p más q? Ya. Yo dije bueno como que empecé a dibujar literalmente dibujé ¿ya? Eh, por signos. Aunque a mí no, no me gusta mucho esto de como de el si como tanto como de hay un género y otro. Pero bueno yo hice eso eh, como para pasar el ejercicio. Y dice cada hermano tiene tantos hermanos como hermanas. O sea, un hermano, hombre, que es ese signo de aquí, va a tener tantos hermanos como hermanas. ¿Ya? Eso es lo que dice, ¿cierto? Y aparte me dice que cada hermana, o sea, esta niña de acá, va a tener el doble de hermanos que de hermanas. O sea, si tiene dos hermanos, va a tener una hermana, ¿cierto? Y le agregué una hermana. Y después dije, ya, veamos si se sigue cumpliendo. Y dije, ya, ¿este hermano tiene tantos hermanos como hermanas? No, porque aquí hay un hermano y aquí hay dos hermanas. Entonces le tengo que agregar otro hermano, ¿cierto? Ya, y otra vez se me complicó todo, fue como, ya, este hermano ahora sí tiene tantos hermanos como hermanas, pero esta hermana tiene el doble de hermanos que de hermanas? No, tiene el triple de hermanos que de hermanas. Entonces dije, bueno, la única forma de que tenga el doble es que tenga dos hermanas y cuatro hermanos. Entonces yo dije, ya, pongámosle así. Y así esta niña va a tener el doble de hermanos, cuatro hermanos, que de hermanas, dos hermanas. Y también se cumple esta. Cada hermano tiene tantos hermanos, tres hermanos, como hermanas. Y talá se cumplió. Como que de verdad lo hice así, no ocupé ninguna otra técnica, simplemente como que al tanteo lo logré. Sí, igual era 9 el límite, tampoco era como que hubieran tantas opciones. Anda, tampoco uno como que iba a, a, a gastar tanto tiempo. Entonces ahí fue como, ¿cuántos P más Q? O sea, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y esa es la respuesta. ¿Se entendió esto? Igual es como un poco al ojo, no tiene tanto como, como, como método. Eso es, no es nada del otro mundo. Es casi como un juego como de... como esos juegos como, como que aparecen en, en Instagram. Yeah. <laughs> eh, pero que uno a veces se abruma y uno no sabe cómo hacerlo. Uno generalmente piensa así como que hay alguna forma de hacerlo en específico y la verdad es que no. Yeah, como que de verdad a veces, a veces no. Yeah. ¿Alguna duda con la 24? ¿No? Ya, yeah, bacán. Sabiendo que x e y son números reales positivos y que x2 más y2 más 2xy más aquí menos e, c es, o sea, es igual a 0, ¿cuál es el valor de x más y? ¿Ya? Aquí decía x2, yo dije, bueno, es lo mismo que 2x, ya no creo que sea x al cuadrado, así que dije, bueno, es lo mismo que 2x. Entonces yo lo escribí, como pues, bueno, 2x más 2y más 2xy más x más y. Menos 6 es igual a 0. ¿Ya? Yo como que factoricé, ordené, cosa que me diera algo. Y, por ejemplo, factoricé esto de acá por... Eh, no, sumé primero. Porque aquí hay 2X y aquí hay una X. Entonces se pueden sumar y me va a quedar 3X. También me va a quedar 3Y. Me va a quedar 2XY y menos 6. Igual a 0. Yo dije, bueno, voy a factorizar esto por 3. Aquí X más Y. Más 2 x igual a 6. Pasé el 6 para allá. ¿ya? Y ahora yo me pregunté cuál es el valor de X más Y. Yo dije, chuta la lecera. ¿Ya? ¿Qué le hago acá? Eh, aquí no es como en los otros casos. Por ejemplo, si esto se estuviera restando, sería chuta. Sería bastante más complicado. ¿Ya? Porque es como una resta, es más complicado, ya. Pero se están sumando. Entonces, como que tampoco hay tantas, tantas tantas opciones porque más encima me dicen que x e y son números reales positivos entonces de partida acá no hay ningún, ningún número negativo no hay ninguna resta esta cuestión son números naturales que se suman ya bueno reales pueden ser fracciones también ya pero se están sumando son todos positivos nada del otro mundo nada que nos pueda como abrumar entonces dije ya pues qué número qué número como que cumple esta opción pues yo dije bueno eh, eh, por ejemplo, a ver, espera un poquito. 3 por 2, espera, 2 por 1. A ver, espera un poco. 3 por 2, 6. Más 2, a ver, 1, más 1. Demos un momento. 2 más 6. Ya, esto está mal.

Estoy buscando la, las alternativas porque si dice que es la A, está mal. Porque sería 1 y 3 por 2, 6 no da. Pues, no da. Eh, no da. Este el 3. El 25A. 2, quizás sea sí, al cuadrado. Debe ser al cuadrado. Un medio más tres Debe ser al cuadrado. Debe ser al cuadrado. Hagámoslo al cuadrado al tiro. No lo voy a dejar para después. Yo creo que soy capaz de hacer esto. X cuadrado más y cuadrado más 2xy más x más y menos 6 igual a 0. Ya, aquí tenemos un cuadrado de binomio, cierto. Tenemos un x más y que está al cuadrado, cierto? Aquí aparte tenemos otro x más y, y menos 6 igual a 0, ¿cierto? Ya. Esto lo podemos poner en una paréntesis, ya así como que, porque se nos da la gana, nada cambia, ¿ya? Y ahí es más fácil darnos cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado, x más y al cuadrado más x más y menos 6. Bueno, como, como para darnos cuenta que hay algo ahí que son parecidos. Eh, no sé, puede servir para algo igual a 6. Entonces aquí es como un poco más fácil, eh, claro, ver, era x cuadrado. Eh, darnos cuenta, eh, nos preguntan cuál es el valor de x más y la verdad lo único que hay que hacer es buscar qué alternativa como que cumple con esto. O sea, aquí hay un x más y, por ejemplo, la primera, un 2 que va a estar al cuadrado más otro x más y, o sea, otro 2. Y eso es 4 más 2, 6, es la... Edad. Eso fue todo. Yeah. Eh, eh, Los confundí demasiado? Quizás sí. Eh, ¿Todo bien con, con eso? Sí, ya, yeah, okay. Continuemos entonces. Eh, 26. Mm, 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 mm. En la instalación de un nuevo semáforo, los tiempos son ajustados de modo que en cada ciclo completo, verde, amarillo y rojo, la luz amarilla permanezca encendida por 5 segundos. Entonces, yo escribí A igual a 5. ¿no? segundos. Y el tiempo en que la luz verde permanezca encendida sea igual, o sea, verde, va a ser igual a 2 tercios el tiempo en que la luz roja queda encendida. O sea, 2 tercios rojo. ¿ya? Si la luz verde queda encendida durante en cada ciclo durante S segundos. O sea, eso es igual a S. ¿Ya? Y aparte me dicen que cada ciclo dura T segundos. O sea, el tiempo que está la verde encendida más el que está la roja encendida más el que está la amarilla es igual a T. Porque eso dura el ciclo. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la relación entre S y T? Entonces, había que al final todo dejarlo en función de S y T. ¿Ya? Yo ya sabía que, por ejemplo, B es S. ¿Cierto? ¿Por qué me lo dicen? Aquí en esta ecuación lo tengo representado, ¿cierto? Me dicen que A es 5. Entonces yo esto perfectamente lo puedo reemplazar por un 5, ¿cierto? Y yo sé que, por ejemplo, R de esta cosa de acá, yo puedo sacar el valor de R. Yo puedo despejar R y decir que R va a ser 3S dividido 2. Entonces este lo reemplazo por 3S S dividido 2. Y eso todo va a ser igual a T. Entonces eso es S. Más 3s dividido 2 más 5 igual a t. No hay ninguna alternativa de esa forma, así que y no hay, porque no hay ninguna fracción. Entonces multiplicamos por 2 para que se vayan las fracciones va a quedar 2s más 3s más 10 es igual a 2t. 5s más 10 es igual a 2t. Bueno, y eso es 5s más 10 menos 2t es igual a 0. Y ahora buscamos la alternativa. Eh, 5S más 10 es la B de Burr. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Hoy sí que he pegado. No lo puedo mover. Ahí sí, ya. ¿Cuántos números enteros satisfacen simultáneamente las desigualdades? O sea, hay que. Resolver el sistema de Ya Tenemos dos inecuaciones y hay que resolver el sistema. Eh, la primera. La primera dice. Eh, voy a llevar las x a un lado y los números al otro. Se va a quedar 2x menos X menor o igual a 7 menos 3. Entonces, X menor o igual a 4. ¿ya? Lo mismo voy a hacer el otro, en el otro, perdón. Eh, 3X menos X menor o igual a eh, 4 también, ¿cierto? Entonces 4 eh, menor o igual a 2X. Entonces X menor o igual a 2. Entonces esa es la solución. Y lo mejor que uno puede hacer es graficarla en la recta numérica. Aquí va a estar el 0. Aquí va a estar el 2. Y aquí va a estar el. Bueno, aquí va a estar el 4. Entonces, a mí me dice, por ejemplo, esta de acá, me dice que va a ser menor o igual a 4, o sea, va a considerar el 4 y se va a ir para allá, menor o igual. Y la de acá me dice que va a ser mayor o igual a 2, o sea, va a considerar el 2 y se va a ir para allá. Entonces, estoy considerando todos los números que están acá y además el 2 y el 4. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Números enteros, enteros, o sea, ningún decimal, números enteros que satisfacen simultáneamente las desigualdades. Tenemos el 2, perdón. Tenemos el 2, que es un número entero que satisface la igualdad. Tenemos el 3 y tenemos el 4. Entonces, ¿cuántos son? Son tres números enteros. Eso, eso, eso. Falta poquito. Eh, 28. Se puede determinar el valor numérico de n dividido m si se sabe qué. La 1. Veamos qué nos dice la 1. Si resolvemos la 1, por ejemplo, eh, 2n igual a 5n, va a ser la n multiplicando, va a quedar m igual a 3n. Entonces, 3 es igual a m dividido n. Ahora, a mí me preguntan por cuánto vale n dividido m. Ya, pero basta solamente multiplicar, eh, elevar a menos 1 y cachar que esto es así. Estará, no es nada más que eso. Entonces yo ya obtengo el valor de n dividido m, que es un tercio con tan solo la 1. Se eliminó esta, eliminó esta y elimino esta. Ahora vamos a ver si con la 2 sola funciona. La 2 sola nos dice que m dividido n es igual a 3. Y exactamente lo mismo, también lo puedo elevar a menos 1. Y me va a quedar que n dividido m es igual a un tercio. Entonces es cada una por sí sola. ya nos faltan solo dos. Uh. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas respecto a esa función? Ya, nunca corta el eje X. Ya, la única forma de saber eso es cuánto vale en y igual a cero, ¿cierto? Porque cuando tenemos la función así, en la recta, en el pleno cartesiano, e X y... La función, supongamos que es así, ya una función cualquiera. Esta función, una función, ya, ya una recta mejor, porque igual es como. Un... Ah, ¿qué pasó? Ya, una recta. Ya. Cuando corta el eje de X, ¿cierto? Cuando el Y vale 0, claro. Aquí el I vale 2, 1, acá vale 0, ¿cierto? Y ahí va a cortar el eje X, a este eje de acá. Entonces, qué mejor que igualar a cero esto, ¿cierto? Cuando f de x eh, valga 0, es igual a 0, eh, esto algo tiene que valer, ¿cierto? ¿Cuánto vale el, el x? Si no hay ningún valor de x que satisfaga esto, efectivamente la función nunca corta el eje x, ¿ya? Pero veamos si es que lo hay. Eh, por ejemplo, esto quedaría 2 igual a 1 dividido 1 más x. Lo multiplico, me queda 2 por 1 más x igual a 1, ¿cierto? Vamos a continuar acá. 2 más 2x es igual a 1, 2x es igual a menos 1, x es igual a menos un medio. Entonces, menos un medio satisface esa ecuación. Entonces, es falso, porque si corta el eje de x y lo corta en él, menos un medio. ¿Ya? Entonces, a mí me preguntan por las verdaderas, entonces la 1 inmediatamente no es. La 1 no es. Ya. Veamos la 2. Eh, f de X nunca toma el valor de menos 2. O sea, como que F de X nunca va a valer menos 2. Bueno, veamos si puede valer menos 2. Bueno, hagamos exactamente lo mismo que hicimos ahora. Eh, voy a achicar esto. Lo voy a poner aquí. Ya. Eh, y voy a como. Ahí. Y vamos a hacer este, con este color. Eh, eh, entonces, f de x, veamos si puede tomar el valor de menos 2. Oh, algo pasa. 1, 1 más x, menos 2. Veamos si hay algún valor de x que satisfaja eso. Eh, eh, bueno, en una ecuación, los menos 2 se van. Esto tiene que valer 0. ¿Hay alguna manera en la que esto se cumpla? ¿Hay alguna manera en la que esto valga cero? No, no hay forma, no hay, no hay manera posible. Así que efectivamente f de X nunca toma el valor de menos 2. ¿Ya? Entonces, esa es verdadera. Verdadera. Eh, entonces, como verdadera, eliminamos esta, eliminamos esta. Ahora la 3. Su gráfica no pasa por el punto menos 2 tercios, 1. Hay que ver, o sea, reemplacemos, o sea, evaluemos f en menos 2 tercios y veamos si nos da 1. Si nos da 1, si sí pasa por ese punto, entonces sería falsa. Eso sería 1 dividido en 1 menos 2 tercios menos 2. Eso es igual a 1 dividido en 1 tercio menos 2. Y eso es igual a 3 menos 2, que es 1. Entonces, si pasa por ese punto... Y aquí me dicen que no pasa. Entonces es falsa. Entonces es solo 2. Continuemos con la última. Los puntos 0,2 y 2,1 pertenecen a la gráfica de una función cuadrática f. Ya cuadrática, o sea, es una curva. ¿de? El mínimo de esta función se alcanza cuando x es igual a menos un cuarto. ¿Cuál es el valor de f a la 1? Ya, para saber el valor de f a la 1, lo único que uno podría saber, o sea, es lo, la única forma en la que uno lo puede saber es sabiendo cuál es la, la forma de f, o sea, f, o sea, por ejemplo, 2x cuadrado más 3, uno tiene que saber esto, ya, es un ejemplo de esa, esa función, pero uno tiene que saber cómo es eso para saber f a, la, f a la 1, porque no nos da ninguna tabla, ninguna gráfica como para poder saberlo. Entonces hay que ver los datos que nos dan. Por ejemplo, si me dicen que el mínimo se alcanza ahí, nosotros eh, hace, en, la, en el ensayo en, ahora vimos lo del vértice. En algunas de las preguntas vimos lo del vértice, ¿cierto? Entonces, el mínimo, si el mínimo se alcanza cuando x es igual a menos un cuarto, significa que menos b dividido en 2a, esta cosa de acá, y bueno, la otra cosa que aparece aquí, esto de acá, el x, tiene que ser menos un cuarto. Entonces, si mi función, que es de esta forma, que yo quiero buscar el valor de a, el valor de b y el valor de c, eh, tiene un vértice y yo ya tengo una ecuación, una acercación. Yo tengo una ecuación que me dice que menos b dividido en 2a es igual a menos un cuarto. Pero tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Aún me falta más. ¿Ya? Saquemos más conclusiones. Por ejemplo, me dicen los puntos 0,0 y 2,1 pertenecen a la gráfica de la función. Si pasa por el 0,0, ¿ya? Si pasa por el 0,0, esta función voy a graficarla, si pasa por aquí, el C actúa como un coeficiente, ¿cierto? Entonces significa que el c efectivamente es cero, ya, eh, porque pasa por el cero cero. Entonces como el c es cero, nosotros podemos al tiro eliminar esta cosa de acá y hacer como que no existe, y no tomarla en cuenta, filo, ya, porque el c actúa como un coeficiente de posición, como uno, porque no es como idéntico, pero perfectamente si el c si pasa por el cero cero significa que el c es cero. Y bueno, el B también tiene otro valor. Miren, quiero que lo grafiquemos después de todas formas. ¿vale? Entonces vamos a asumir que el C es 0. O sea, vamos a. De acuerdo a lo que me dicen ahí. Y si me dicen que pasa por. Por el 2,1, significa que, por ejemplo, esto va a ser A por 2. O sea, por 2 al cuadrado más B por 2 al cuadrado va a ser igual a 1, ¿cierto? Eso nos dicen. Lo único que hice fue reemplazar, fue decir f de 2, ¿cierto? Me va a dar 1. Eso hice. Entonces ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, en tengo, entonces tengo un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Eh, resuelvo el sistema de ecuaciones, esta va a ser mi ecuación 1, mi ecuación 2. La ecuación 1 la vamos a, a hacer más bonita. Vamos a decir que bueno, que B es igual a 2A igual a un cuarto. Elimine los signos. Me queda que 4B es igual a 2A. Entonces que 2B es igual a A. ¿Ya? Y eh, podemos reemplazar esa A en el B de acá. O sea, esa A, no en el B, en esta A de acá. ¿Ya? Entonces reemplazamos 1 en 2. Y nos queda que. Eh, a que es 2B por 2 al cuadrado más B por 2 al cuadrado es igual a por 2, no por 2 al cuadrado, porque aquí no está, aquí no está cuadrado el X. Esto no va. Esto no va. Es igual a 1. Entonces esto queda en en 8 8B más 2 ah más 2b es igual a 1. O sea, 10b es igual a 1, o sea, b es igual a un décimo. Entonces, si b es igual a un décimo y 2b es igual a a, entonces 2 por un décimo es igual a a, que es igual a un quinto, ¿cierto? O dos décimos, ¿ya? O dos décimos. Entonces ya tenemos el valor de a y de b. Entonces nosotros ya podemos eh, armar la función que va a ser a, que es dos décimos, x cuadrado, más b, que es un décimo, x, y el c es 0. Entonces ahora nosotros podemos saber el valor de f a la 1, f en 1, que va a ser eh, dos décimos más un décimo, que es tres décimos que es la alternativa B. Y hemos concluido. Eh, terminamos, efectivamente terminamos. Voy a parar de grabar.